Eva. Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Gracias por estar. Viste que te digo siempre, porque si no estás, no existimos. Te cuento algo. Ahora llegamos a Venado Tuerto. Así que estoy feliz, feliz de llegar a esa localidad, que aparte tengo muchos amigos. Así que chochísima, chochísima de que este canal cada vez se extienda más. Así que nos da la posibilidad a nosotros los productores y conductores de que mucha gente llegue a ver nuestros productos, como este, El Valor de Vivir. Y como ella, Mariel Calvet, ¿sí? Que este 21 va a ser una charla, ¿sí? Y va a hablar de María Magdalena. Escúchala porque te vas a enterar de ella muchísimas cosas. Mariel Calvet. Este sábado hacemos la charla mensual, como todos los terceros sábados del mes, en la Cortada Ricardone 1365 a las 18 horas. Y para recordarle al público de qué se trata esa charla. Yo cambio todos los meses las charlas y las digo cerca de el momento que viene la charla. Este mes es el amigo y me busqué una amiga, pero muy, muy especial, porque me busqué la amiga de Jesús para hablar de María Magdalena, que es una aromaterapeuta de excelencia. ¿Pero qué papel cumplió ella en la vida de Jesús? Porque hay muchas versiones. Mira, a mí me puede pasar que sea una versión o todas juntas, no me interesa. A mí me interesa ella como persona, lo que fue y lo que nos está pasando ahora a cualquiera de nosotros. ¿Pero por qué? Por ejemplo, mírame. Vos sos amiga de un hombre y ya te tachan mal. Problema de ahora también. Sí. Vos, en aquella época, imagínate, María Magdalena sabía todo de aromaterapia. Venía de Egipto todo lo que ella aprendía. O sea, alta escuela. La criticaban. Imagínate las mujeres de esa época, ¿había envidia o no? Ahora lo de ahora que hay. Claro, y ahora entendemos, es lo mismo. Ahora entendemos de dónde venimos. Entonces, cómo si vos sos capaz, era María Magdalena, empezando por ahí, era muy joven. La habían tachado de cualquier cosa, no importa. Se supone que sabía muchos idiomas, por eso los viajes. Y también se sabe que no era pobre. Como han vendido por ahí que era una pobre, no. María Magdalena venía de un matrimonio de sus padres, en donde sus padres tenían mucho dinero. Tal es así que ella se llama María de Magdala, porque en la divisoria de los bienes de los padres a ella le toca la Torre de Magdala. Así que venía con una fortuna tranquila. Tremendamente fuerte. Y después, fíjate, si traía aceite de Egipto y al Maestro Jesús, ella lo observaba, porque no, ¿por qué vamos a decir que no se pudo enamorar? ¿Y si se enamoró, cuál es el problema? Pero claro, estamos en la tierra. Jesús venía como un ser humano común y corriente a desarrollar su tarea. Entonces, lo valioso de ella fue, si fue amiga, amante, ¿qué me importa? La señora, para mí fue una gran aromaterapeuta. Y todo lo que explico en las clases, que se lo agradezco nuevamente y siempre a Rubén Cedeño y todo ese equipo que tiene cuando va a dar las conferencias, es que nos han enseñado esa base. La base simple, la aromaterapia, cómo se usa, para qué se usa, cómo mezclar los aromas para que te haga bien y saber usarlo, porque una cosa es lo cotidiano, que lo vemos a montones de lugares, entonces, y a montones de personas, y a nosotros lo que nos importa es que la persona que va a una charla salga, se sienta bien y después pueda practicarlo en su casa, es lo único que le queda. Porque a mí todo lo que me aprendí y me gustó de María Magdalena, si yo no lo aplicaba, ¿cómo me voy a enterar que funciona? La parte más amorosa de María Magdalena es cuando ella renuncia, fue la primera en enterarse que Jesús había, se había transfigurado y se había vuelto transparente, ¿verdad? Fue la primera que lo supo. Entonces, si ella tuvo ese grado de amistad con Jesús, ¿quiénes son los demás para criticar? Nada. Y ella hizo la renuncia a ese, si fue gran amor, fantástico. Hizo la renuncia y se fue a vivir a una cueva en Marsella, que según las descripciones que hay en los libros, en esa cueva hay una radiación tremenda de puro amor divino, que es lo que desarrolló ella. Remitite a la película de Mel Gibson, que creo que después de todas las vistas que haya hecho de películas sobre la vida de Jesús, creo que esa fue la más acertada, con personajes
muy bien aspectados, y ella es toda dulzura, ella sufre, igual que la Madre María, ellas sufren la pasión de Jesús, el dolor de Jesús. Entonces vos no sos cristiano solamente porque vas a hacer una oración, vos sos cristiano haciendo el bien, que era lo que hacía esta mujer. Si tuvo hijos, si no tuvo hijos, ¿qué más da? No sirve. Para qué revolucionario que fue, Obvio, sí, pero vos fijate cuál es el detalle. Pasaron 2000 años y seguimos hablando de él. Bueno, pero ¿cuándo se habla de él? Se habla de él cuando la gente, por lo general, está mal. Claro. Tendrían, y yo soy una de esas que aprendí a hablar de él cuando estoy bien. Sí, claro. Porque yo sé que me pasa lo de las huellas de la arena. Ah, que te sigue, claro. Que te sigue y que vos le reclamás como persona humana, le reclamás, ¿es dónde estabas cuando veo dos pisadas? ¿No? Yo ves dos pisadas porque yo te sostenía. Entonces esa es la tarea más grande de Jesús, con la María Magdalena, que me encantó siempre, que le discutía cuando era chica a muchos prelados que decían que María Magdalena esto, María Magdalena, no, María Magdalena es una hermosa mujer, decía yo. Y creo que la Mónica Bellucci en esta propaganda, en esta película de Mel Gibson, fue la mejor presentación de María Magdalena. Bien, entonces sábado 21, 18 horas, Cortada Ricardone, 1365. Valor de vivir. Fuimos a su consultorio. Es un apellido conocidísimo, su abuelo, su padre, ¿sí? Estoy hablando del doctor Babini. Y hoy vamos a hablar de la artrosis. ¿Viste que cuando te dicen tiene artrosis, es como que... Bueno, ¿qué es la artrosis? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? ¿Y qué método tiene el doctor, sí, para aliviar estos dolores? Y máxime, si vos tenés unos kilitos de más, ¿sí? Podés solucionarlo. Bueno, acá lo tenés, el doctor Babini y la artrosis. Bueno, la artrosis no es por ahí una enfermedad de las personas mayores. Puede atacar a gente de 40 años, 50 años. No siempre tiene que tener 70, 80 años para tener artrosis en la rodilla. Reconoce varias causas, pero una de las causas más frecuentes en nuestro medio es, por ejemplo, el menisco roto más sobrepeso. Eso no falla nunca, esa combinación del menisco roto con sobrepeso va a la artrosis. Por lo general siempre hay alguna excepción, porque también depende en dónde esté ubicada la ruptura del menisco y cómo sea la ruptura de ese menisco. Pero en general el menisco roto con sobrepeso va a la artrosis. Y la artrosis es un proceso por el cual el hueso se va desfigurando, la articulación se va desfigurando. Empiezan a aparecer lo que se llama osteofitos, es decir, sobrehuesos, picos de loro. Esa ruptura de menisco provoca líquido, lo que nosotros llamamos una hidartrosis. Y ese líquido muchas veces tienen enzimas que van a afectar el cartílago hialino, que es el cartílago que recubre la extremidad de los huesos, tanto del fémur, la tibia o la rótula. Y la rodilla, claro, al tener sobrepeso, eso hace... Al tener sobrepeso ayuda a que se forme la artrosis. Yo ahora estamos usando microcirugía para aquellos casos que tienen una artrosis leve o mediana, no cuando la rodilla está totalmente destruida, porque ahí, bueno, seguimos colocando prótesis. Salvo en aquellos pacientes que tienen una rodilla para una prótesis, pero tienen un sobrepeso importante, que bueno, no conviene ponerle la prótesis a una persona que pesa 120, 130 kilos. Entonces lo que hemos realizado es esta microcirugía para, digamos, el mientras tanto adelgaza o baja de peso, y esta microcirugía la alivia inmediatamente. Y entonces ese paciente que está con un sobrepeso y tomando antiinflamatorios, digamos acaudaladamente, por lo menos puede caminar y estar sin dolor hasta que tome un peso ideal para colocar la prótesis. Valor de vivir.
Bueno, hoy tenemos al coronel Pizzolitto desde Chipre. Pero viste que él tiene algo muy especial. Siempre nos introduce en la literatura y la realidad. Bueno, hoy desde Chipre va a hablar de Otelo y la realidad. Todas las voces todas y el coronel Pizzolitto. Todas las voces todas, todas las manos todas. Todas las voces todas, todas las manos todas. Toda la sangre puede... ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo andás? Nuevamente en una entrega internacional para tu hermoso programa, El Valor de Vivir. Nos encontramos en el Mediterráneo Oriental, en lo que fuera la puerta de entrada durante las cruzadas a la Tierra Santa. Concretamente nos encontramos en la isla de Chipre, en un lugar doblemente emblemático, cual es la Torre de Otelo, el lugar donde el genial dramaturgo inglés William Shakespeare se inspirara para escribir una de sus tragedias más dramáticas, cual fue Otelo. Vamos a hacer, como hacemos siempre, una comparación literaria con la situación que vive esta isla. Esta isla, que tiene dos comunidades, tiene una comunidad griega, tiene una comunidad turca, fue invadida por Turquía en 1974 para preservar los derechos, las libertades y la vida de sus connacionales. A partir de ahí, la isla ha seguido dividida hasta el día de hoy. En el centro se encuentra una misión de Naciones Unidas. Y bueno, ¿qué nos dice la literatura? Shakespeare va a ubicar un personaje, que es Otelo, que va a ser un rey moro comisionado por Venecia para mantener el orden en la isla. Él va a venir con su mujer, Desdémona, a la cual ama, y con dos subordinados, uno muy leal, Casio, y uno que no va a ser leal, que lo va a traicionar, que es Yago. ¿En qué va a consistir la trama de Yago? Pues él envidiaba fuertemente a Otelo, es meterle insidia, meter la cizaña de que Desdémona le era infiel con Casio. Lamentablemente Otelo va a dar oídos a las voces de su teniente y lo va a mandar a asesinar, y lo va a asesinar finalmente al amante equivocado, que era Casio, y además va a ahorcar a su gran amor, que era Desdémona. Enterado de su doble error, como sucede normalmente en estos casos, Otelo se va a suicidar. ¿Cuál es la gran reflexión que nos deja esta historia comparada con la historia grande de Chipre? Bueno, que el amor y el odio están siempre en la base de todos los conflictos, y que normalmente un error de comunicación o una mentira, en este caso, es la que dispara el conflicto y lo torna dramático. Bueno, hoy en este momento, en esta isla, sufrimos ese problema. Hay una gran enemistad entre el norte y el sur, y como siempre hay desinformación. Esa desinformación, hasta donde sabemos, es llevada adelante por organismos internacionales como la Unión Europea y países particulares como Gran Bretaña, que tiene una larga historia de interés en este lugar. Creemos que sin esa voz insidiosa, ambas partes, es decir, Otelo y Casio, y su amor Desdémona, se podrían poner perfectamente de acuerdo. Esto es también una referencia a la Argentina, un país que está lleno de Otelos, que tampoco faltan Yagos y que hay algunos Casios. Esperemos que esto nos sirva. Acá tenemos una misión argentina, donde hay una fuerza de tarea que ayuda a custodiar esta paz, y que todos estos oficiales y soldados que han aprendido a convivir, han aprendido a mantener la paz, han aprendido a solucionar conflictos, a solucionar crisis, vuelvan a la Argentina con esa know-how, con ese conocimiento que permita también pacificar un país que lo necesita, cuál es el nuestro. Que Dios los bendiga a todos, hasta la próxima, Cecilia. Chau, chau. Barras de acceso a la memoria. ¿Viste qué título? Yo siempre le digo a Roxy, si no se acordaron las barras, ¿viste? Cuando vos pasás por el supermercado, ¡ping! ¿Qué son? ¿Para qué te sirven? ¿Cómo puedes estar con estas barras? Roxy, ¿qué tal son? En realidad es una terapia, una herramienta para poder ir eliminando los distintos puntos de vista que vamos acumulando a lo largo de la vida, ¿no? Es access bars o barras de access, es acceso a las barras.
donde las barras son puntos, si se quieren, que están en la cabeza, por ahí en otros programas lo habíamos estado explicando, donde se van almacenando esos puntos de vista que tenemos con respecto a distintos aspectos de nuestra vida. Perdón, cuando hablas de barras me hace acordar los códigos. Claro, el código de barras, y muchas personas lo van a ver desde ese modo. Pero vos sabés que sí, que uno lo relaciona, pero no tiene nada. Y es como, si vos lo ves, serían unas barras puestas así en la cabeza que se van, diríamos, de punto a punto, porque están en los ambos lados de la cabeza, sí. Y podés decir, bueno, de punto a punto es una barra, bueno, es como que vas viendo y van corriendo barras, se dice, ¿no? Ah. Lo que dice es como cuando nosotros tocamos esos puntos, como un delete que se hace en lo que es el almacenamiento de pensamientos, juicios que tenemos, emociones, con respecto a todo en nuestra vida. Que lo venimos aprendiendo, asumiendo, resistiendo, porque también cuando lo resistimos lo acumulamos, no es que porque digo, a mí eso no me pertenece o esta situación no, es que desde ese modo igual estoy tomando partido por algo, por decirlo de alguna manera, y eso hace que acumule un juicio o una conclusión. Entonces, no actuamos desde la conciencia plena, que es sin juicio y sin conclusiones, actuamos desde el juicio. Desde la conclusión. Las personas que se están acercando realmente están teniendo muy buen resultado. ¿Pero qué te dicen de eso? Mira, el sentimiento es de todas formas. Podés sentir que personas que dicen, mira, siento como que se activan circuitos electrónicos en mi cabeza, cosa que yo no he visto, no veo. Personas que dicen, veo puntos, pero bueno, eso es... Cada uno tiene su propia experiencia. Ah. Personas que han salido de una terapia y dicen, uy, me veo gigante. Me veo grande, me veo expandido. ¿No afecta en nada eso ni el sistema nervioso? No tiene ningún tipo de contraindicación. Incluso los cursos los pueden hacer los niños. Incluso los niños pueden tomar sesiones de barra. Está indicado para los chicos, o sea, las personas cuando tienen un conocimiento, que quieran venir, porque solo los chicos pueden aprender cómo se tocan los puntos y nada más. Claro. Por ahí no van a aprender toda la teoría, no es necesario que ellos se pongan en la parte teórica del concepto, claro. Si la práctica. Y realmente a los chicos también le cambia. Hay muchísimas investigaciones que han hecho científicos y han demostrado, por ejemplo, puesto a las personas en unos equipamientos donde van viendo las ondas cerebrales al momento de... la persona que está haciendo la terapia, cómo va cambiando el circuito, ¿sí? del cerebro al momento de la terapia. ¿Y qué es lo que le produce? Personas que dejan de tener esos pensamientos recurrentes que venían teniendo de por vida, personas que nunca se animaron por ahí después de, qué sé yo, 30, 40 años de matrimonio y nunca se animaron a decirle una palabra en contra, diríamos, al marido, porque son personas muy sumisas y demás, que de repente se encuentran hablando con el marido y diciéndole determinadas cosas que nunca lo hubieran podido decir de otro modo. Qué muchísimos cambios. Muchas personas lo están teniendo. La terapia no es algo... A ver, es nuevo. Es nuevo para Argentina. Tiene más de 20 años en Estados Unidos. Su creador es Gary Douglas, que ahora en agosto va a estar visitando Argentina por primera vez, o sea que es un evento, y estaría buenísimo. Es un evento impresionante para Argentina, y bueno, y hay muchísimos facilitadores. Yo este mes recibí ya, diríamos, la carta de bienvenida, porque también me formé y soy facilitadora de la técnica, así que también ya puedo dar los cursos, y aquellos que quieran, sino que vengan a hacerse una terapia, prueben y vean los resultados. ¿Cuántas veces nos pasó o te pasó que tuviste infección urinaria? ¿Sí? ¿Y qué feo que es? Bueno, en vez de tomar antibiótico, podemos tomar otra cosa. El doctor Motura te cuenta qué hierba podés usar cuando tenés esto, que es muy molesto. Las infecciones urinarias. Esto se llama hierba de la piedra. Usted me dijo que había gente que preguntaba por las infecciones urinarias. Para las infecciones urinarias esto es lo mejor que hay. Tiene el caso de una señora de Rosario que llevaba 6 meses de antibiótico terapia y nunca se curaba. Y le di hierba de la piedra y le dio 0 gérmenes al estudio posterior.
Esto tomado en té da un resultado extraordinario. Y para los problemas urinarios y también para los problemas de garganta, uno hierve esto, consíganlo en alguna herboristería y les va a hacer mucho bien. Esta hierba la piedra, un rulito de esto lo hierven, lo pueden tomar en té, lo pueden poner en el mate también. Y esto ustedes lo ponen, por ejemplo, lo toman y da muy buen resultado. En la época en que no había antibióticos, la era preantibiótica, las prostitutas en los prostíbulos se contraían muchas enfermedades venéreas y no estaba la penicilina ni otras cuestiones. Entonces, ¿con qué se lavaban? Se hacían lavaje con hierba de la piedra y se curaba. Tiene un antibiótico, el ácido usneico, porque el nombre de científico es Usnea Hieronymus Calvemater, como le digo. La variedad Califa cordobensis, la que tenemos acá. Bueno, el ácido usneico es un antibiótico potentísimo, es lógico, si usted razona. Estas plantas sometidas a condiciones tan duras de supervivencia desarrollan antibióticos para poder sobrevivir. Claro. Uno cuando consume esas plantas, entonces le pasa esa propiedad a uno. Ahora, para la garganta, usted tiene problemas de garganta, se hace gárgaras con esto y es extraordinario. En el acto se nota el resultado. ¿Y en los chicos? Por eso en los chicos. Un chico que pueda hacer gárgaras, ¿no es cierto? Claro. Y tomarla en té también y poner de vez en cuando, yo le digo a la gente, ponga un rulito así entre la hierba y tómelo, le va a estar previniendo con el antibiótico natural que tiene cualquier infección, como se elimina por vía urinaria. Magnetoterapia, ¿sabes lo que es? Bueno, si no sabes, la Pedroni te lo cuenta. Porque aparte, viste que en el Centro Kenneth tenés distintas disciplinas, ¿sí? Esta también está incorporada. María Esther Pedroni. Bueno, trabajar con un aparato especial, con magnetos, y ¿cómo puedo decirte? Es una técnica. Por ejemplo, vos aplicás magnetoterapia y sacás la inflamación de la zona. No me digas. Sí. Vienen todos los aparatos, los imanes grandes que se van aplicando. Es un aparato que le da intensidad, vibración. Y esa fuerza del imán hace que se produzca un equilibrio dentro de la parte de la zona del cuerpo donde duele y deja de doler. ¿Y desde cuándo se lo implementó en él? No, yo lo tuvimos siempre. Lo que pasa es que estuvo a cargo de dos médicos, dos chicos que estudiaban medicina, que conocían el tema. Terminaron de estudiar y uno se fue a trabajar al sur, el otro hizo otro camino y bueno, dejaron de hacerlo. Pero yo necesito a una persona que tenga conocimiento del tema. Pero que es fabuloso, sobre todo en esta época. ¿Por qué? En que con la humedad la gente está llena de dolores. La cintura, el ciático, las piernas, las rodillas, los pies. Es fabuloso el mejoramiento que hay. Pero lo hemos usado muchísimo. Años, ¿eh? Y bueno, ahora no tenemos la persona idónea que conozca bien a fondo el tema. Por lo general siempre son los médicos. Médicos que tienen distintas especialidades. Y que dentro de su carrera también está incluido ese tema. ¿Y usted cuántos médicos tiene en el centro? Y ahora en este momento hay tres trabajando. ¿Tres médicos? Sí, con distintas. Pero son todos requistas, ¿eh? Todos pertenecen al grupo. Bien, no hay problema. Son profesionales idóneos, ¿no? Trabajan en distintos lugares y también vienen a cumplir su ciclo ahí. Está bueno en un centro tener los médicos, sí, eso. Sí. Y nosotros estamos hablados por el Colegio Médico. Para el bebé de consultorio está habilitado por el Colegio Médico. Ah, no sabía. Sí, sí. Mira, todo lo que hacemos en casa está, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo podría ser aceptado por las autoridades? Porque hemos hecho todo con corrección. No hay nada hecho porque sí. Y nosotros tuvimos allí un año entero una mujer policía adentro para verificar si lo que nosotros decíamos era cierto. Después se descubrió que estaba para ver cómo trabajábamos. Claro. Porque en casa nunca se llevó a nadie un peso porque las cosas estaban mal. No, pero aparte de eso,
la gente que va a verla no solamente la va a ver por el Reiki, sino... Hay un montón de cosas que claro, se hacen. Sí, digo, sí, y sí. Tener profesionales de la salud... Sí, todo terapia con conocimiento de una determinada rama. Claro. Así que el que entra ahí sabe que entra de una manera y cuando sale va a salir de otra, porque alguna de las terapias que se hacen le va a tocar. Y va a ser su, ¿cómo podría decir? Su proceso de sanación. Qué bárbaro. Por eso está pensado realmente como para devolverle la salud a la persona. Y la mayoría de la gente que va y se sana, algo, por algo es. No haremos las cosas tan mal. La semana pasada hablamos del sindicalismo y los años que está en el sindicato. Hoy tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de Santa Fe, ¿sí? Porque no podemos dejar de tratar este tema. Oscar Barrio Nuevo. Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Mira, vos sabés que gracias a Dios he transitado por los honores de los cargos que nos otorga la política y el sindicalismo. Estuve tantos periodos al frente de la CGT y las 62 organizaciones como en la política, es decir, 4 periodos en cada uno. 3 periodos en la CGT, 1 periodo en la 62 y estuve en el Poder Ejecutivo, en el Ejecutivo Provincial, en el Legislativo y también estuve acá en el Consejo Deliberante. Me fui antes porque no era tolerante de eso. De esa política que vos viviste a lo que estamos pasando hoy, ¿qué ves? ¿Qué visión tenés de todo esto? ¿Sí? Mira, hoy es muy sana la política. ¿Sana? Sí, es muy sana la política. Porque antes la política era una lucha pertinaz y había que ser consecuente con eso. El riesgo nuestro era de todos los días. El error que podíamos cometer era el final de uno. Entonces nos costó mucho y muchos de nuestros compañeros, bueno, mira, ya me emociono, mis compañeros han muerto. Entonces, el transitar por unos caminos tan sinuosos y tan riesgosos nos permitió... que pudiéramos desembocar en la democracia. Nunca íbamos a pensar que después de aquel periodo de esos jóvenes valientes que éramos y salíamos a la calle sabiendo que, pensando solamente en la mamá, en la vieja, que podía llegar a enterarse y podía sufrir mucho cada vez que alguno de los nuestros era muerto. Entonces, esas cosas fueron durísimas. Y la militancia se acrecentaba cada día porque había una necesidad imperiosa de que al país, el país estaba sometido, el país casi corre el riesgo de reelegir, nunca lo habían elegido, a Pedro Eugenio Aramburu. Entonces, esas cosas fueron, pero durísimas. Por suerte... ganó Arturo Frondizi aquella elección. Y después vino ese periodo horrible de Videla, de Agosti, de Macera, y más criminales que los otros. Los otros también fueron criminales. Y algunos te mataban a tiros, otros te matan de hambre, como está pasando ahora. Entonces hay una necesidad imperiosa de pelear. Ojalá que sea dentro del paquete de la democracia. Bueno, estábamos charlando, me río porque a veces uno tiene tantas cosas en la cabeza que, te lo cuento, a veces uno se confunde con los columnistas. Pero bueno, la próxima columnista es Adriana Torres, entonces estábamos charlando sobre las inhibiciones. Bueno, ¿qué son? ¿Cuántos tipos de formas tiene? ¿Verdad? Y qué mal que nos hace. Pero desde memoria celular siempre te digo, encontrás el lugarcito para estar mejor.
Adriana Torres. Cuando hablamos de inhibiciones, hay muchas clases de inhibiciones y tienen varias formas. Para ayudar un poco a quien está escuchando, cuando se habla de inhibiciones tenemos que pensar de dónde deriva la palabra. La palabra inhibición deriva de suspender, de impedir. Entonces, hay personas que se sienten inhibidas frente a la comunicación, a los temas que tienen que ver con contestar, con exponerse. Entonces, bueno, me inhibo no respondo, por ejemplo, a una pregunta, no respondo a un cuestionamiento, no respondo a salir de una situación, ¿sí? En cambio, también hay dentro de las inhibiciones, hay inhibiciones que tienen que ver con el funcionamiento, hay inhibiciones a nivel orgánico, pero también hay inhibiciones con las cuales también podemos trabajar muy bien este método, que tiene que ver con nuestro desenvolvimiento, que puede ser en el tema del aprendizaje, puede ser en el tema de la sexualidad, inhibiciones a la hora de... del trabajo, de la alimentación, del dinero. Es decir, hay muchas clases de inhibiciones. Y las personas, por ejemplo, hoy por hoy, uno de los grandes cuestionamientos que llegan muchas personas a nivel pareja es, por ejemplo, el tema de la sexualidad, que es un tema muy interesante y muy necesario en una pareja. Cuando una pareja no puede desarrollar plenamente su sexualidad, esto suele traer grandes problemas. Inclusive hay muchas parejas que dicen nos queremos muchísimo, nos amamos, tenemos una relación muy buena, somos compañeros, somos muy compatibles en un montón de cosas, ¿y por qué en este tema no? Entonces, lo que tenemos que entender es que atrás de cualquier tipo de inhibición que sintamos, siempre hay un problema de trasfondo que tiene que ver, y esto siempre me van a escuchar decir lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con las creencias que tenemos guardadas y atesoradas de cómo nos han educado, de cómo lo vivieron nuestros padres, de cómo nos lo transmitieron, porque no es simplemente importante lo que sé de un tema, es cómo lo viví y cómo con lo que viví puedo responder a ese tema. Entonces, con memoria celular la persona no solamente va a ir a encontrar el disparador traumático y todos esos foquitos que pueden estar ahí marcando alertas en las relaciones o en cómo ha sido educado, sino que también va a ir encontrando como si... Yo siempre le digo a la gente, es como si se corriera el velo, ¿sí? Si yo tengo acá adelante una pared, un velo no me deja ver para el otro lado. Entonces, nadie sabe todo lo que es capaz cuando sana. Usted que me está escuchando del otro lado no tiene ni idea el potencial enorme que tiene cuando corre esa inhibición de adelante. Cuando, por ejemplo, la gente dice, y bueno, yo tengo este trabajo porque no tengo otra cosa, porque es lo único que hay, porque el país está malo, porque no tengo estudios, o porque no tengo facilidad de palabras, o porque... Y ese montón de inhibiciones con las cuales hemos ido acostumbrándonos a que son parte de nuestra vida, son barreras. ¿Sí? Son esas barreras que están, esas cortinas que tenemos puestas y que no nos dejan avanzar. Entonces, sanarse de todo tipo de inhibiciones es muy, pero muy importante. Porque si vos querés saber cuál es el potencial que tenés, el potencial enorme para desarrollar, más allá de los problemas, ¿por qué? Porque puede que no estemos en el mejor momento económico del país, puede que no estemos atravesando el instante familiar o de salud o de lo que fuere. Muchas veces nos escondemos atrás de excusas para tapar nuestras inhibiciones. Yo te invito a descubrir memoria celular y a salir de todas esas inhibiciones, ya sea en la terapia individual o en los cursos que están por comenzar. Gracias.
Mira, nos afecta a todos, a los niños, a nosotras las mujeres, a los hombres, la gordura. Pero no solamente pasa por ir a un nutricionista. ¿Qué nos marca la gordura? ¿Por dónde pasa emocionalmente? Bioneuroemoción y Lucrecia Valente. ¿Qué me marca la gordura? Para empezar, la gordura es la consecuencia. Lo primero que nosotros vamos a buscar es el sentido biológico de la grasa. ¿Para qué sirve la grasa? Para protegernos. Para protegernos, ¿está? Para protegernos del frío, del calor. En realidad es el gran almacén de energía. La grasa no es solamente para protegernos, sino que cuando el cuerpo necesita moverse y llevar adelante cualquier tipo de acción, va a transformar la grasa en energía. Por eso es un gran almacén. En una oportunidad yo estaba preocupada porque a partir de determinada edad las mujeres nos volvemos más pechugonas, ¿verdad? Entonces, dos facultativos acá de Rosario me explicaron que en realidad para proteger la mama el cuerpo genera grasa en un sentido de proteger, ¿está? Y eso es salud. Entonces, cuando la grasa se ve alterada, cuando la biología para resolver alguna situación emocional se desproporciona y empezamos a hablar de gordura. Porque digamos que hasta un determinado momento o determinada cantidad de grasa es salud. No podemos evitarla. Es la biología, es como el cuerpo se protege. Es la facultad de tener una reserva extra de energía. Entonces, acá vamos a tener que atender a si esta grasa en desproporción se da por una cuestión de alteración de glándulas, si se da por una alteración por la edad. Porque, por ejemplo, cuando se llega a la menopausia, en el caso de la mujer, obviamente los valores hormonales se modifican y entonces el cuerpo reacciona de otra manera. Después vamos a tener que atender cuáles son las creencias que hay detrás de todo esto, qué se heredó de arriba, de nuestros antepasados, o qué nos quedó de mamá y su proyecto sentido. Y también tendríamos que entrar a analizar si es una grasa de cara, si es una gordura de tronco, como puede estar ligada, por ejemplo, a un proceso metabólico de diabetes, de tiroides, hipotiroidismo. Entonces, la gordura puede deberse a un montón de causas. Lo importante es que nosotros atendamos a cuáles son las creencias, porque al margen de que la biología va a plantear un síntoma, como puede ser el hipotiroidismo, hay que ver qué emoción está detrás. Cuando está toda la familia, bueno, sí, esto... Sí, la madre, la abuela, la madre, el padre, todos son gordos. Todos son gordos. Bueno, el árbol genealógico trae un conflicto que quiere ser resuelto. ¿Está? Y se va heredando. Los programas emocionales no los genero yo conmigo acá. Yo traigo información de todo mi árbol. Lo mismo también, yo hablaba de las capas germinales y en la capa germinal donde se genera, por ejemplo, la estructura ósea, donde este huevo cigoto empieza a generar el fémur, el codo, la clavícula, todos los huesos, dice que hay familias que son todos muy grandotes. Sí. Bueno, se podría rastrear qué necesidad hubo en este árbol de generar una estructura para poder sentirse fuerte y seguro. Porque esa transmisión de información, vuelvo a repetir, tiene el correlato en lo biológico y en lo físico. No solamente en una conducta, en cómo me resuelvo yo una situación. Me gritaron, ay, me da miedo, no me animo a enfrentar, o me gritaron, es algo y lo enfrento con dos veces más fuerza que lo que me está impactando. Las reacciones humanas y biológicas de nuestra especie son dos, o enfrento o huyo. Y entonces, según la información que yo traiga, mi biología va a estar adaptada para eso, para la huida o para la enfrentar. ¿Y la gordura cómo la enfrenta? La gordura entonces puede tener, es como una moneda, puede ser que una persona sienta que no es capaz de enfrentar la situación y si se esconde. Se esconde detrás de la gordura. No me ven, en mi clan familiar no me ven. No me ven, yo no soy valorizada. Entonces, ¿qué hago? Me vuelvo grande para que me vean. O puede ser que, por una cuestión de que no ejerzo mi femineidad, por un temor, lo que hago es me escondo, no es para que me vean, me escondo detrás de eso y a mí no me eligen y yo no soy linda y yo no soy lo suficientemente bonita. Entonces, por eso decimos que hay que buscar
ir hasta el fondo para ver cuál es el conflicto emocional que está, el bloqueo emocional y la creencia que hay detrás de todo esto. En principio, se juegan muchas cosas que son muy simplistas y lo que pasa es que uno está autodesvalorizado, entonces la carencia afectiva te lleva a comer o la ansiedad te lleva a comer. Esa es una parte. Pero ¿qué hay? ¿Qué información traemos para que esa sea la salida? ¿Y el que le gusta comer? Pero a mi abuela le gustaba, mucha gente le gusta comer y no engorda. ¿Entiendes? O sea, comer cosas ricas y de todo no implica que uno pueda engordar 20, 30 kilos. Ahí hubo un conflicto que la biología lo va a resolver de esa manera. O se hereda por transgeneracional una contextura física determinada. Obviamente, uno no se puede hacer una operación de huesos y quedar más menudito, pero uno puede, a lo mejor, tomando conciencia, lograr una optimización de peso-estatura y no quedarse en una situación de, y bueno, lo que pasa es que como mi mamá era así, mi abuelo era así, entonces a mí no me queda otra más que ser así. Entonces es importante ver que no está reñida con la función biológica que tiene la grasa. Cuando se crea la desproporción, a veces la cantidad de kilos engordados nos da la pauta de cuándo empezó el conflicto emocional. Por ejemplo, y yo en el año tal y me engordé 20 kilos. Bueno, ¿cuál era el estrés que estabas viviendo en ese momento? ¿Por qué? Porque ese estrés tu biología lo resolvió de esa manera. Ahora vamos a tratar de ver si con la conciencia y siendo consciente de la situación le podemos dar otra solución. Y la biología te va a acompañar a tu conciencia de hoy. Posiblemente bajes de peso. La semana pasada yo te decía que hay que tener mucho valor para tener un hijo adicto por todo lo que sucede en el entorno y todo lo que hacen estas madres. Hay que tener los ovarios muy bien puestos para tratar ese tema, ¿sí? Para tratar con el resto de la sociedad. Y gracias a Dios se van juntando las madres. Que lo que dije la semana pasada, es cosa de loco que se junten las madres para pelear por esto, por la adicción, por ese chico adicto. Y no me quiero meter más en el tema político porque me pone mal. Pero bueno, seguimos hablando con Bettina Zubeldía sobre la adicción en los chicos. ¿Por qué un chico adicto? ¿Por qué es adicto? Bettina Zubeldía y Mujeres Argentinas, Mujeres que Hacen. Desde hace ya 3 años que venimos luchando para que realmente la sociedad entienda que el adicto no es adicto porque quiere. Yo quiero que entiendan y que puedan pensar si realmente piensan eso. ¿Realmente piensan que un adicto se droga porque quiere? ¿Ustedes piensan que el adicto es feliz? ¿Ustedes piensan que las personas, por cada adicto que hay 27 personas involucradas? Imagínense la cantidad de personas involucradas con esa sola persona que se droga. Aumentó el consumo desde 7 años para acá el 300%. Hasta el 2016 hubo 275 drogas nuevas en su composición. ¿Qué estamos esperando? ¿Aniquilarnos? Bueno. Sí, es una forma de dominación. Totalmente. Pero ¿saben qué pasa? En esa aniquilación están nuestros hijos. Nosotras somos madres territoriales contra las adicciones. ¿Por qué será? ¿Por qué será que las madres nos unimos para las madres de todo el país? Que vamos a cedronar y nos plantamos hasta que nos atiendan. Que gracias a Dios podemos encontrar una mayor comunicación con Roberto Moro, que es el secretario, que por lo menos nos atiende y nos da y no escucha. Pero yo digo, si no nos plantamos hasta que nos atiendan y veamos, ¿por qué hacemos estas marchas? ¿Las hacemos porque nos gusta? No. ¿Sabes cuántos chicos, cuántas familias nos llaman a la ONG
por fin de semana, acá en Rosario, en Gran Rosario, 20. Pero 20, yo digo 20 porque nos llaman a nosotros que no tenemos la herramienta. Somos una ONG así tranqui, que podemos orientar, pero nos llaman, ¿sabes cuándo? Cuando está en crisis. Los fines de semana no tenemos a dónde recurrir cuando nuestros hijos entran en crisis. Y nos van a decir, ¿y por qué no los controlas mejor? ¿Por qué no los dejas salir? ¿Cómo no dejas salir a un pibe de 17, 18, 19 años? ¿Cómo? No, no es cómo no dejas salir y decirle no salga, sino cómo lo retenés. ¿Cómo lo retenés? Es fácil, hay que estar en la piel de cada familia. Ahora, devolviendo a tu hijo, ¿cómo termina todo esto? No, termina muy bien. Él está trabajando, tiene pareja, está bien. Pero yo me siento una privilegiada. Solamente he comprobado que las madres que presentan una situación tan crítica como la que presenté yo, salen cuando son muy aguerridas, pero muy aguerridas. Y no todas tienen esa fuerza. Tienen miedo. Sí, aparte de tener miedo, no tienen fuerza. ¿Sabes lo desgastante que es tener un adicto en tu familia? Es muy desgastante. Por eso nosotros desde el foro lo que pretendemos y lo que queremos es que nos den, que hagan las investigaciones correspondientes para que puedan detectar a los ideólogos de esta perversa diseminación de drogas en nuestra ciudad y en el país, porque nosotras no vamos a salir a cazar narcotraficantes como lo hice en un momento. Lo hice porque estuve desesperada, jamás le diría a una madre que vaya atrás de un narco, jamás. Le pedimos que haya fácil acceso a la salud, que establece la ley de salud mental y que no lo pueden realizar. ¿Cómo es posible que vayamos? Hay personas padecen la enfermedad y tienen obra social, como me pasó con varias familias, premium, repremium, recontra premium. Sin embargo, vamos a los mejores sanatorios de Rosario y no tienen equipo de salud mental con perspectiva en adicción. No quieren al adicto internado en su sanatorio. Nos mandan a un psiquiátrico. Claro. Y quiero avisarle y decirle a las madres que tienen hijos adictos que no permitan que vayan a ningún psiquiátrico. Claro, la adicción es una enfermedad que debe ir a tener un diagnóstico en un hospital polivalente, al hospital de todos los ciudadanos. Y tienen que estar preparados porque la ley de salud mental lo dice. Ahora, eso no se habla porque no les conviene. Si tenemos el mejor sistema de salud en Rosario, ¿por qué no tenemos un equipo de salud mental cuando lo necesitamos? Y que diagnostique a nuestro hijo y tengan articulación con todo lo que dice la ley de salud mental para que pueda reiniciarse en la sociedad. Cuenta Cecilia Romo que hay que poner el agua, ¿sí?, arriba de los imanes. Yo te lo cuento así burdamente porque, bueno, todo no se sabe. Para eso están los columnistas. Bueno, Cecilia te cuenta. ¿Para qué sirve esto? Poner el agua en los imanes. Con el tema del agua, yo utilizo imanes de baja potencia, que tienen una polaridad positiva y negativa. ¿Sí? El agua se puede ionizar poniendo tu agua que tomas habitualmente sobre un imán. Esta parte del imán, la parte roja del imán, puede ioniza el agua y entonces la hace más liviana. Relaja con este lado del imán te relajas y con este lado del imán te ejercitas. Te energizas. Hay que tener en cuenta que la polaridad del imán nos puede afectar positiva o negativamente, por eso se estudia el magnetismo, no es cuestión de poner imanes en cualquier parte del cuerpo, porque si por ejemplo tienes un cáncer y yo te pongo este lado del imán, podemos hacer una metástasis. ¡Ay, Dios mío, mirá! Sí,
Por eso es que hay gente que me ha dicho, yo le saqué el imán al parlante y me lo pongo en tal o cual, en tal o cual parte. Y entonces yo le pregunto, ¿y qué lados del imán se pone? ¿El polo positivo o el polo negativo? Ah, no sé, claro, porque el imán de la heladera o del parlante no está identificado en su polo, pero tampoco sabemos cuál es el valor, el gaussaje que tiene ese imán y si es adecuado para el cuerpo humano. De hecho, no lo es. Claro. De hecho, no lo es. Por eso hay imanes fabricados exclusivamente para ser utilizados en el cuerpo humano. Aquí hay otro que es, estos son imanes de cerámica. Lo que te estoy mostrando son imanes de cerámica de mediana y baja potencia. Hay imanes curvos para las distintas partes del cuerpo y también están identificados con su polaridad. ¿Ves? Claro, negativo y positivo. Claro. Claro. Entonces tenemos que saber cuál es la polaridad del imán y tenemos que saber cuál es el valor. Hay una gran variedad de imanes. También tenemos aquí imanes para los ojos, que también tienen doble polaridad, ¿sí? Son imanes para los ojos. El magnetismo está se ha modernizado mucho porque han fabricado imanes de muy buena calidad. Hay más chiquititos también que se utilizan para las partes más pequeñas de la de los niños o las partes más pequeñas nuestras. ¿Eh? Hay, por ejemplo, estos imanes que te quiero mostrar, que son diferentes de los que te mostré recién. Estos son imanes de alta potencia. ¿Y para qué sirve eso? Lo que te mostré antes, todos sirven para aplicar en el cuerpo humano dependiendo de la patología de la persona. Ah, perfecto. A cada patología un imán que le pones. ¿Perdón? A cada patología es un tipo de imán que le pones. Claro, depende también de que si la persona tiene marcapasos o tiene otro tipo de artefacto en su cuerpo que por el cual tenemos que tener precauciones. O sea, no es cuestión de poner un imán en cualquier parte del cuerpo y ya está. No, hay que entender primero que el cuerpo tiene una energía magnética y tenemos que ver qué aplicación hacemos nosotros con estos imanes. Es aquí, ahí también te puse uno aquí sin el cuerito para que veas cómo son los que están adentro, de que están forrados. Porque si no estuvieran forrados, no los podríamos despegar uno de otro. Porque como tienen mucha potencia, tenemos que hacer un poco de fuerza para despegar uno del otro. Entonces el cuerito facilita el poder tomarlos, ¿sí?, y separarlos. Bien. Si estuvieran desnudos, esto no lo podríamos hacer. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana. Y un beso grande a la gente de Venado Tuerto. Y un beso muy grande a Roberto Landaburu, que es uno de los grandes historiadores que tiene Venado Tuerto, ¿sí? Así que si me estás viendo, te saco la semana que viene y charlamos un poco sobre esa rica historia de Venado Tuerto.